Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a la asignatura TIC y Geolocalización Estudio de Caso. Durante los próximos días vamos a navegar por el uso de las TIC para el análisis y la gestión territorial. Vamos a poner un especial énfasis en el conocimiento de los conceptos de geolocalización, del geomarketing y de mapa web. Durante este proceso de aprendizaje vais a contar con mi ayuda. Aprovecho para presentarme, soy el profesor José Luis Martínez y contaréis también con la ayuda del profesor Jesús Vía. Cada uno impartiremos directamente dos temas, aunque la dirección de la asignatura va a ser dirigida por ambos. Cada semana será abierto, será subido a la plataforma un tema. Toda la información referente a la asignatura la podéis encontrar en la guía del alumno, en la guía de estudio del alumno, que podéis encontrar en la plataforma Prado, dentro del apartado, creo que es introducción. Los temas que voy a impartir yo corresponden con los temas 1 y 2. Tiene su lección, su contenido, unos test cada uno de ellos. Y un debate en el que la intervención, os aviso, que es obligatoria. También hay un tema, a debatir extra, no un tema, sino un debate extra, que será de carácter voluntario. En este primer bloque me implico para daros a conocer los conceptos y la información más relevante en el sector de la geolocalización y en el geomarketing. Podría decirse que voy a ser un intermediario he sido un intermediario crítico que he buscado y he agrupado información sobre estos temas para compartirlos con vosotros. Esto es necesario en un mundo que está bastante infoxicado de contenido. También pretendo que se realice una nueva lectura del mercado de trabajo de la geografía. Está claro que la demanda de este mercado ha ido cambiando y las habilidades y las capacidades no son las mismas que hace unos años. Lo que habría que preguntarse es si la geografía ha cambiado durante este tiempo. Y creo que no hace falta que os diga que poco. Hay nuevas oportunidades y hay que conocer por dónde se mueven. Siempre desde el prisma y desde la formación en el análisis y la gestión territorial. Hay que cambiar nuestra manera de pensar y estamos obligados a reinventarnos. Hay nuevos negocios, nuevas soluciones, nuevas oportunidades. Y me gustaría con este bloque de geolocalización que lo observéis, que tengáis una mente abierta y que trabajé de una manera activa, pensando en problemas y en que se pueden solucionar y en necesidades que demanda la empresa. La empresa está buscando sobre todo trabajadores activos que sepan hacer frente a los problemas que les surgen en el día a día y valoran mucho tener esa iniciativa y esa ilusión por comenzar proyectos. Como digo, soy el profesor José Luis Martínez. La asignatura comienza el 16 de abril y termina el 25 de mayo. Podéis encontrarme en el usuario de Twitter arroba cheluimf, en mi página de Facebook Geoconsultor, os animo a seguirla. Y cualquier consulta ya más personal, porque en el temario, en la plataforma, cada uno de los temas tiene un espacio para consulta referente a ese tema, pero si ya queréis plantear cuestiones más, digamos, personales, podéis hacerlo en la siguiente dirección de correo electrónico, que lo podéis encontrar también en la guía del alumno. Gracias a todos y mucho ánimo con la asignatura.